En el día de ayer pasamos una nota que realizamos con la titular de la OMIC, Alejandra Hilling, ya que se estuvo realizando una reunión regional de las OMICs en donde se estuvieron predominando las quejas más primordiales tanto del comienzo de este año como también del año 2012, de a fines del año 2012. Reiteramos, volvemos a retomar, mejor dicho, esta nota para concluir otro tema primordial, que es la queja con respecto a agua, que estamos hablando de la empresa de APSA, Sociedad Anónima. Como decíamos recién, escuchamos las palabras de Alejandra Hilling, la titular de la OMIC. Desde el punto de vista, bueno, como les decía, de APSA, presentación de la OMIC de Bahía Blanca ante el juzgado en lo contencioso administrativo y ante la Cámara, donde ellos tratan de frenar el aumento. Nosotros, algunos municipios van a presentarse justamente en esta causa, porque ellos entienden que no es correcto el hecho de no haber llamado a audiencia pública para preguntarle siquiera o conocer la opinión de los usuarios respecto del aumento. Algo que llama mucho la atención es que junto con el aumento los usuarios del agua consumen más. ¿Cómo es esto? Creo que yo lo había adelantado en una charlita anterior. Ustedes pagan el agua más cara y ahora, según la empresa, o están los caños muy rotos, todos tienen pérdidas internas o ustedes consumen muchísimo más. Cosa que me parece totalmente ridícula, porque el consumidor, al tener semejante factura de agua, no va a consumir más. Obviamente va a tender a ahorrar, a consumir menos, o por lo menos lo que consume siempre. Estamos viendo muchos, muchos consumos excesivos. Hay una alza muy significativa en los consumos de los usuarios de agua. Por lo tanto, el juzgado, bueno, tanto el juzgado como la Cámara declararon incompetentes a las oficinas municipales para representar los derechos de un grupo de consumidores o usuarios. Nos declaran, como no tenemos legitimidad, somos ilegítimos. Ustedes no pueden reclamar como grupo en una OMIC, ¿verdad? Cosa que esto nosotros no lo creemos así, porque la Ley de Defensa al Consumidor nos permite representar intereses colectivos ante la justicia. Por lo tanto, en el comunicado que largamos, ejercemos. Nosotros repudiamos todo tipo de medida que ejerza un control o que nos diezme la libertad de acción en la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores. Por eso este tema lo tenemos que tratar sí o sí con el ente regulador. Respecto de la telefonía fija, esto es un comunicado que nos llega de la Municipalidad de Tigre, justamente en base al plenario anual que se hace en todas las OMICs de la provincia y que por el tema de la inundación de La Plata no se pudo realizar. Lo bueno de esto es que van a hacer una presentación, ya somos alrededor de 35 municipios que hemos firmado la presentación ante la CNC para la atención personalizada en Coronel Rosales. Tenemos una oficina de telefónica que vende líneas, pero que no acepta las respuestas o los reclamos de los usuarios. Te derivan al 112, al 114 o a la nueva oficina gratuita de Telefónica de Argentina, como son las oficinas de información municipal. Nosotros no cobramos un sueldo a usted aparte, de parte de Telefónica, por atender al usuario. Esto, cuando usted viene a reclamar, lo tiene que atender Telefónica primero. Después, si Telefónica no le cumple, ingresamos las oficinas municipales. Pero los municipios, a cargo de los contribuyentes, las telefónicas nos han convertido en centros de atención. Y esto no debe ser así. No tenemos que permitir que se convierta una oficina municipal en forma gratuita de un centro de atención comercial de una empresa privada, porque no es una empresa del Estado. Entonces, una vez realizada la queja, se debe de venir a la OMIC. Exactamente, o sea, el usuario del teléfono fijo tiene que tener una oficina con una persona que lo atienda aquí en la ciudad y le escuche su reclamo y trate de solucionárselo. Si no se lo soluciona, después sí concurrir a la OMIC, porque hay un derecho vulnerado. Entonces vamos a defender ese derecho. Pero no que a través de nosotros ustedes tengan el primer contacto con Telefónica, porque al famoso 112 no se puedan comunicar. Entonces esto es obligación de las empresas de telefonía, tanto fija como celular, pero sobre todo la telefonía fija, porque es un servicio público. Entonces tienen que tener atención personalizada, porque nos hemos convertido todos, ya les digo, con plata del contribuyente,
en un centro de atención de una oficina activa de que no nos aporta un peso. Al contrario, a nosotros ni a usted. Porque para devolverle lo que le descontaron tardan un mes o un bimestre. Depende si usted tenga facturación mensual o bimestral. Entonces, para corregir todo esto, pedimos que intervenga el ente nacional.